Según el pacto histórico, Colombia pierde más haciendo los Juegos Panamericanos que renunciando a ellos. El senador Alejandro Ocampo del partido político Pacto Histórico ha señalado que los Juegos Panamericanos podrían representar un problema para Colombia, haciendo hincapié en la incertidumbre financiera y la falta de beneficios en relación con el costo de la organización del evento. Ocampo anunció que solicitará una investigación por parte de la Contraloría General sobre los contratos de costos indeterminados. En detalle, el congresista expresó su preocupación por el manejo fiscal del evento y cuestionó, ¿cómo así que hay unos señores que hicieron un contrato de una cantidad indeterminada? Abogó por la cancelación de los juegos en el país citando alertas de la Contraloría General sobre potenciales riesgos fiscales si Barranquilla no es confirmada como sede. El senador Ocampo ha enfatizado su postura priorizando la inversión en el desarrollo deportivo de la juventud sobre los costos del evento deportivo. Yo prefiero perder los 2 millones de dólares a perder 80, sentenció, sugiriendo que los recursos se dirijan hacia el impulso al deporte en los niños y las niñas de Colombia, aseguró uno de los principales opositores al evento deportivo. Por ahora, Panam Sport es el dueño de la verdad absoluta y final sobre el tema. Paraguay es uno de los países más opcionados para poder albergar este evento deportivo que Colombia pierde por el momento y que sería un duro golpe económico para la ciudad de Barranquilla, que ha invertido un dinero que no es reembolsable. Quedará alguna esperanza al final del camino, pero todo parece indicar lo más negativo.